dice el Padre por medio de Jesucristo, Juan 6, 47 en adelante, dice: de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, alguien cree en Jesucristo, ay, no, no, pero qué pasión, alguien cree en Jesucristo, el agua de vida eterna, el pan eterno, dice, el que cree en mí, ay, 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 ¿quién cree en Jesucristo? Amén. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna, claro, no más. Por eso el religioso, como no cree en Jesucristo como el Todopoderoso, no van a tener vida eterna. Los sabiondos, los legalistas, los religiosos no van a tener vida eterna con Cristo. Solamente el que conozca y reconozca a Jesucristo como el Todopoderoso. Amén. Dice, versículo 48: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Ahorita decía, yo soy el agua que da vida. Yo soy el agua. Acá dice, yo soy el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. ¿Y qué es el pan? El pan nos llena por un momento, pero el pan que es Jesucristo nos llena eternamente. Amén. Entonces, pero para yo comer el pan, ¿qué tengo que ir? Tengo que ir allá a comer, a cogerlo. Tengo que ir allá a escudriñar la palabra. Tengo que ir allá a postrarme. Tengo que allá que humillarme. Tengo que decirle, Padre, yo dependo de ti. Dice, yo soy el pan de vida. 49. Y dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Escucha, allá esos que salieron de allá de la esclavitud comieron el pan. El pan, el maná que fue enviado desde el cielo. Pero dice, y murieron. Ellos tuvieron dos muertes. La primera muerte espiritual, porque no creían, y viendo todos los días la nube de fuego, no creyeron. Y la otra muerte, murieron físicamente, porque ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. Su generación sí entró, pero los que fueron elegidos primeramente